El día de hoy me vine para el Éxito a hacer una comprita, cosa que me está haciendo falta en la casa. Entonces les quiero mostrar a ustedes los productos y los precios de la canasta familiar de lo que, cómo está de costosa o cómo está de barata. Entonces espero que me acompañen, acompáñame en esta compra que vamos a hacer acá en el Éxito. Inicié mirando aquí los precios de los blanqueadores y me he enfrentado con unos precios súper altos. Y miren, el Econo está en 2.700 y está Blancos Cloro y este blanco está en 8.750. El cloro está en 10.850. Pero tenemos que ahorrar y me voy a llevar este Econo que está en 2.700 pesos. Esos bastardos me mintieron. Me vine para los detergentes en polvo y me he estrellado con esta cantidad de precios súper alto. No es nada económico, no está en nada económico y me incliné más por el Top Terra, que está de hecho súper barato, está en 8.840 pesos. Si usted va a buscar economía, tiene que mirar el detergente que esté más barato y es ecológico ese detergente. Ahora nos vinimos para los arroz y miren que el arroz Diana está costoso. El arroz del Éxito está más barato. El arroz Diana 55.570. El arroz Roja 54.500. Y el del el Éxito está en 49.500 pesos. Un arroz que está económico, bueno para el bolsillo. Y es un arroz que es rendidor. Y nos venimos para las harinas. Harina pan, harina de trigo. Y también están súper altos los precios y la harina pan está en 3.400 pesos una libra, algo que a usted le va a rendir. Es una harina que le va a demorar para muchos días y la promasa también está en 3.400 pesos. Yo me elegí la harina pan porque me encanta una arepa por la mañana y una arepa por la noche. Nos vamos con este harina pan. Ahora nos vinimos para el azúcar. Vamos a ver, para nadie es un secreto que el azúcar está súper alta, pero nos vinimos aquí a coger una lenteja. Está en 3.140 pesos la lenteja. Ahora vamos a mirar el frijol. El frijol está en 4.500 pesos el frijol. Miren, está este en 11.900, que es una libra. Está el frijol negro que está en 2.990 pesos. Miren, este otro frijol negro está en 6.950, 7.000 pesos, redondelo, no le ponga más. Y está esta otra Zaragoza que está en 9.000 pesos. Esta trae una libra. Ahora me viene para los granos. Vamos a llevar maíz crispeta y miren, este maíz crispeta está en 2.208 pesos. Es un maíz de media libra. Este otro está en 4.570 y este Diana, este maíz Diana está en 3.250 pesos y está este otro en 4.710 pesos. Y ahora me vine para el área de las Maggi. Ya me voy a llevar una Maggi y mira la Maggi en cuánto está, en 4.320 pesos. ¿En cuánto está la Maggi por allá por donde tú vives, en tu barrio? Miren, ahora nos vinimos para el, donde venden las panelas. Voy a llevar panela también y esta panela está en 6.250, 6.650 y esta otra está en 4.000 pesos. Y la que yo me voy a llevar está en 6.650. Para mí está económica, esta es la que yo me llevo siempre. No sé para ustedes en cuánto está donde ustedes viven. Miren, esta otra está en 1.500 pesos, una panela pequeña. Ahora nos vamos para otra área. Miren, esta está en 11.450 pesos. Esta pequeñita está en 1.500 pesos. Ahora nos venimos para el área donde están las canelas y mire, esta está en 4.510 pesos. ¿Cómo está? Esta es la que me voy a llevar, pero ya mire una canela que está más económica, que está en 3.980 pesos.
yo estoy buscando economía, esta es la que me voy a llevar y nos venimos para el azúcar. Vamos a ver en cuánto está el azúcar. Miren ustedes, ¿qué opinan ustedes? Miren, esta está en 11 mil pesos, esta azúcar. Esta es en 5.050 pesos, eso es una libra. Esta está en 11.490 pesos. Esta mayonesa está en 13.250 y esta está en 14.000. 14.150. ¿Usted qué opina? Déjelo ahí lo que usted opine en la caja de comentarios. Miren, esta está en 11.490. Esta es la que me voy a llevar porque está más económica. Me vine para el área de los embutidos y me he llevado este salchichón de pollo. Este está en 10.800, pero como aquí hay un error de precio porque la gente llega y comienzan a revolver los precios, decía que 5.000 algo, pero en realidad cuesta 10.800 pesos. Ahora nos vamos a llevar una salchicha llanera. Esta salchicha cuesta 14.800 pesos. Esta es la que yo me llevo siempre y esta es la que le gusta a mis hijas. Entonces nos vamos por esta. Nos decidimos por esa. Y hay otros precios más costosos. Miren, este yogur cuesta 5.990 pesos. Está más barato que el Yogo Yogo. 5.960, perdón. Y este está en 8.250. Otra clase, otra marca de yogures. Y miren. Imagínense que me vine para acá, para el lado de la leche, y está en 21.830. No, hombre, estos precios de esta leche están elevadísimos. No hay leche barata. Imagínense que esa es la más barata que puede haber acá en el Éxito. De la leche me vine para acá, para este aromatizante, y miren, este está súper económico, está en 8.980. Este me lo llevé. Miren, el Éxito tiene la opción para que usted pague sus productos usted mismo y no le toque hacer fila. Y miren, yo aquí haciendo los pagos yo mismo, siendo las veces de cajero. Apenas usted pasa todos los productos, usted paga y automáticamente aquí la máquina le bota su recibo. Miren, este es todo el proceso que se hace aquí en el Éxito, sin necesidad de hacer fila de ninguna forma. Miren todo lo que nos gastamos, 185 mil pesos en este poquito de producto. O sea que está costosito. Aquí nos vinimos para el Lara. Vamos a mirar, vamos a llevar el café, que está en 8.750. Aquí le estaba buscando el precio, pero no lo tenía. Estaba otro precio ahí. Y seguimos buscando otro producto que nos hacía falta, que es la leche. Aquí la leche sí está un poco más barata. Está en 18.060 pesos. Ahora me vine para el área donde están las avenas y esta está en 8.500 pesos. Seguimos en la búsqueda de más productos y miren, aquí estoy mirando a ver qué otra cosa llevo y les quería mostrar esta partecita de la harina. Miren, esta harina está en 3.490 pesos, o sea, 100 pesos más cara que en el Éxito. Yo me llevé menos mal la harina de allá al Éxito porque me iba a salir más costosa acá. 100 pesos son 100 pesos. Por 100 pesos uno no le venden un producto. Miren, los que lo está aquí en 7.800 pesos. Esto me lo llevo yo. Vamos a ver qué otra cosa nos vamos a llevar de acá. Los panes. Miren, aquí este pan Bimbo. Vamos a llevar pan tajados. Está en 5.900, 5.490. Los pan perro. El pan perro está... No me vi el precio porque... Le cambian los precios y miren, este pañito húmedo está en 4.590. Me voy a llevar este pañito que es para mis hijas. Y un jabón que se llama Bubu. Y este jaboncito es muy chévere, huele muy rico. Da 1.700 pesos. Bueno, esto fue todo lo que compramos en el Ara y nos gastamos 73.200 pesos.